Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. ¿Podrá Yaman encontrar el amor después de Dilek Taliate? Sí, según los rumores que circulan por internet. El actor turco iba a encontrarse con una joven de Milán que, como leemos en Dagospia, está lejos del centro de atención del programa, pero es muy popular en las redes sociales, tiene más de 14.000 seguidores en su página. Su nueva novia de 34 años, supuestamente, es Georgia Colombo. Señas de identidad: guapa, muy rubia y muy sensual, Georgia, debe ser Leo, es diseñadora de interiores. ¿Quizás Yaman tiene una nueva novia? Esta persona. Actualmente no hay más detalles sobre esta llamada a florecer. Hasta el momento no se ha hecho ninguna declaración de Can Yaman, pero Can y Georgia han sido vistos en las calles de Milán un par de veces. Hay quienes hablan de una inclusión desde el principio, y hay quienes simplemente dicen que la historia continuará a partir de diciembre. Para ser honesto, estamos hablando, por ahora, de rumores, y en los últimos años ha habido bastantes rumores sobre Can Yaman. Hubo rumores sobre su relación con su compatriota, la actriz de Métod de Mir, así como Francesca Cilini. Se rumorea que Can todo lo posible para eliminarlo de inmediato. La bella actriz turca Can Yaman siempre ha estado rodeada de muchos fans desde que decidió mudarse a nuestro país. Procedente de otras partes del mundo como italianos o españoles, su antigua casa en el centro de Roma fue en el pasado un punto de referencia para conocerlo y pedirle selfies y autógrafos. Pero anoche sucedió algo inesperado, que se muestra en un breve vídeo. Se informó que Yaman escapó del automóvil con una camisa blanca y el cabello desordenado. ¿Lo que sucederá? ¿Qué está haciendo Can Yaman en Italia? El guapo actor ha decidido hablar con los jóvenes sobre sus trastornos psicológicos causados por diversos problemas, bajo los auspicios del Hospital Umberto y de Roma y en colaboración con la Fundación Infantil Can Yaman desde marzo. El uso excesivo de la tecnología, cómo las redes sociales consumen a los niños, la experiencia traumática del COVID y la falta de interacción con otras personas son solo algunos de los muchos temas tratados en las reuniones. El escenario de estas intervenciones juveniles fueron las escuelas y los teatros italianos. Junto a él, varios médicos del Hospital Umberto y de Roma están muy satisfechos con el maravilloso resultado logrado en tan poco tiempo, gracias a la imagen del crítico. Televisión turca de éxito internacional. ¿Por qué Can Yaman fue en coche? Se publicó en Twitter un vídeo de Can Yaman saludando a la gente antes de partir en su vehículo. Muchos se preguntaron por qué pasó tan rápido. La razón de esto está estrechamente relacionada con el tema antes mencionado de la iniciativa concebida con el Hospital Umberto y de Roma. A partir del 10 de marzo, la gira Break the Wall of Silence and Indifference comenzó con un evento de recaudación de fondos llamado Break the Wall Tour 2023, que se deriva de algunas noches en clubes y restaurantes en Italia y Suiza. En el vídeo mencionado anteriormente, Can Yaman no huía de nadie. Había terminado de repartir selfies y autógrafos a todos sus fanáticos que presenciaron la escena de Bruce Owen, Tortoretto Lido. Otro gran logro público que solo puede enorgullecer a todos los involucrados en esta hermosa iniciativa. Si vieras a alguien tirarse por un precipicio, ¿te tirarías por un precipicio? Significa caminar. Para ayudar a los niños en Italia a entender que no importa de dónde vengas o cuánto dinero tengas, si trabajas duro, eres determinado y disciplinado, está bien ser tú mismo y perseguir lo que quieres para que nada te detenga. ¿Cuál es exactamente la desventaja de esto? ¿Quién tiene derecho a decir que no debería ser así? Individual, si Can Yaman es perfecto, todos en este mundo Dios bendiga y proteja a Can Yaman siempre y para siempre. Los celos y el mal no conocen límites. Dan, si recuerdas, es un ser humano, no un dios, y por supuesto tiene algunos defectos. Mientras quieren dar, se olvidan que los que lo amamos y respetamos recordamos tanto su nobleza como su talento. Pocas personas son tan buenas, especialmente los jóvenes que no se arrepienten de compartir su tiempo libre o el dinero que tanto les costó ganar, con quienes realmente lo necesitan. Los que más lo difaman son los que nunca han ayudado a nadie.
Desafortunadamente, aún no he tenido la oportunidad de conocerlo y conocerlo, pero incluso esta pequeña información es suficiente para que lo ame y lo respete. No creo que nadie pueda cambiar de opinión sobre este joven inteligente, guapo y talentoso. Han, sabes lo que valoras, no te dejes engañar por estas pequeñas almas que quieren ser como tú pero nunca lo serán. Puedes ser una hermosa y muy buena actriz y tú y Sanem seréis una pareja única en el mundo con la forma en que os amáis y la forma de demostrar vuestro amor. Soy fan de ambos y sigo todo su trabajo y viajes, espero verlos pronto. Un maravilloso matrimonio que te llevará a una hermosa familia con muchos hijos que completarán tu felicidad. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más videos. Nos vemos en el próximo video. Cuídate. Adiós.